Bien, es tu mejor opción, esa. No estoy seguro, Mike. Ya hemos perdido personas ahí. ¿Cómo que perdimos? ¿A quién? ¿Cuándo? Hace unas semanas, Torres y Evans buscaban provisiones. Te dije no, que ¡no, maldita sea! ¡No lo hiciste! Ya te dije que fueron tras ellos, pero la entrada se derrumbó. Sus motos estaban afuera, pero el lugar estaba repleto. ¿Recuerdas? Ay, ni siquiera sé si lograron entrar. ¿Cuál es el problema? Solo... revisábamos los papeles del campamento Sherman. Había una mina lista para expandirse. Seguro y tal vez haya explosivos guardados ahí. Sí. Excepto que ahora Esquizo me dice que perdimos a dos hombres adentro. Oye, yo nunca dije eso, Mike. Oigan, miren, denme el mapa, traeré los explosivos. Claro que no, imbécil. Adentro. Oigan, ¿qué demonios? Puede que tú confíes en él, pero yo no. Dime, ¿cuánto te paga Tucker por una caja de... ¿Sabes qué? Deja eso, está haciendo su parte. ¿Ah, sí? ¿Qué está haciendo? Además de romper el pacto con los muertos, faltar al trabajo, quedarse con Ricky todo el día, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Tú qué has hecho? ¿Tascarte el trasero mientras todos trabajan? Mantengo este campamento a salvo de merodeadores, ladrones y errantes. ¡Ya basta con esa mierda! ¡Ya cállate! Mira, acompáñalo, si no confías en él. Pero recuerda, los dos, recuerden, todos somos parte del mismo campamento. Bien. Por mí está bien. Por la mañana tomaremos nuestras motos. Nos iremos ahora. ¿Ahora? Sí. ¿Ahora? ¿En plena noche? Claro. Está oscuro afuera y habrá menos freakers dentro de la mina. Ah, claro que sí. En vez de trabajar, has estado persiguiendo helicópteros negros y ahora ya te crees un experto. No hay que ser un puto experto para saber que los freakers salen de noche. Bien, ¿sí? Vamos. Okay. ¡Suficiente! Ok. Ok. ¿Quieres ir ahora? Iremos ahora. Pero me quedaré con esto. Maldita sea. Oye, tiene sus problemas como todos los demás. Pero siempre hace el trabajo. Díselo a Torres y a Evans. Dick. Solo me estoy asegurando de que no haya ningún accidente allá en la mina. Ah, rayos, Mike. ¿Quién crees que soy? Sigo tratando de averiguarlo. Nos vemos cuando regreses. Ah, maldito. ¿Dónde vamos? ¿Sabes dónde es Lucky Lad? Bueno... no. Te estaré esperando. Bueno, no te quedes atrás. Deacon, ¿estás ahí? Hablo del campamento Lost Lake. Cambio. Sí, Ricky, ¿qué pasa? Pasé a verte. Obviamente no estabas ahí. Esquizo y yo estamos en una incursión para Iron Mike. Volveremos en la mañana. ¿Qué pasa? Solo quería ver cuándo podríamos ir a reparar el transformador. ¿Sigues queriendo esa ducha con agua caliente? Algo así. Regresaremos por la mañana. Hablamos luego. Y con fuera. ¿Creíste que me quedaría esperándote? Tomé otro camino. ¿Estas pertenecían a los hombres de Mike? Mis hombres. Pero sí, Torres y Evans. Ellos no eran errantes, pero han estado en la mierda. Pensé que podían manejarlo. Creo que te equivocaste. Ya los desarmaron. Los carroñeros están por todas partes. Esquizo, ¿por qué no te llevaste sus cosas contigo cuando estuviste aquí buscándolos? Creí que había demasiados freakers. Por eso. Como ellos. Solo que muchos más. Vamos. Mike dijo que los explosivos están guardados bajo llave en las cajas fuertes. Debería haber una copia de las llaves en algún lugar dentro de la oficina. Malditos nerds. Detesto esos pedazos de mierda. ¿Por qué estamos de acuerdo en algo? Thank you.
está bien. Oye, por aquí. Supongo que no. La puerta está cerrada. ¿Puedes abrirla por la fuerza? Está atascada desde adentro. Sí. ¡No, ya vas! ¿Listo? ¿Qué te parece? Más recompensas. Creo que eso era todo. ¿Estás bien? ¡Ah, sí! Gracias por preguntar. ¡Esquizo! Ya está. ¡Excelente! Mira a tu alrededor, a ver si puedes encontrar unas bengalas. Espera, ¿no trajiste una linterna? Sí, pero se agotaron las baterías. Cada vez es más difícil conseguir esas mierdas. Al menos unas que no estén agotadas. Bengalas. ¡Esquizo! Encontré una caja de bengalas. Sí, ve si puedes abrir la puerta. Yo entraré y la tomaré. Ahí están las bengalas. Sí. Dame las llaves. ¿Qué, hablas de estas llaves? Sí, entrégame. Oye, tengo una idea. ¿Qué tal si tú nos guías a las cajas fuertes y yo las abro? ¿Tienes problemas?
No hay problema. Solo no las pierdas. Sí, mantendré eso en mente. Yo me encargo. Hay que entrar. Te sigo. ¿Todos los días se aprende algo nuevo? ¿Ves? Tal como lo dije. Parece que debemos meternos por aquí. Ayúdame. Aquí, empuja. Estoy empujando. Ahí, colócalo contra esa roca. Lo tengo. Listo. ¿Crees que sea estable? Lo suficiente. Recuerda, mantén tu arma guardada. Creí que dijiste que estaría despejado. Nunca dije eso. Y hablo en serio. Si hay algún freaker aquí, bastará un disparo para que todos estén sobre nosotros. Ya te escuché. Demonios. Bien, la primera área de expansión está justo debajo de la ventilación principal. Vamos por aquí. Te sigo. Mierda, no entraremos ahí. Mira el mapa, ¿hay algún otro túnel? ¿Un conducto de ventilación? El mapa muestra que comenzaron un túnel conector justo aquí. Parece que era inestable, así que lo clausuraron. ¿Dónde? Hacia aquí. Sí, parece que lo clausuraron. Bueno, esto no luce estable. Creí que ya lo había mencionado. Lo único que tengo es esto. ¿Tú tienes la linterna? Tú me cubres. Por alguna razón nunca completaron el trabajo de expansión. Me refiero a que bastaría solo un cartucho de dinamita para que este lugar se viniera abajo sobre nuestras cabezas. No se ve tan mal. Cerca. Sí. Bueno, estamos comprometidos con esta mierda ahora. Vamos por acá. ¿Qué estás haciendo? Es lo que parece. Estoy lanzando bengalas. ¿Por qué? ¿Tienes el mapa? Esta cosa es un laberinto de mierda. Necesitaremos ayuda para saber qué túneles ya revisamos. Bien. Por aquí. ¿Qué? ¿Son tus hombres? Sí. Cada vez que veía a Torres traía puesto ese maldito chaleco. Le decía, si usas ese naranja te van a matar, hermano.
Creo que eso no importó aquí. Su amigo perdió el brazo. Se desangró. Alimentó a Torres por una semana. ¿Alguna vez recorriste eso? Jamás he traspasado estos límites. Sí. Tampoco yo. Atrás. No será alimento para Fakers. Larguémonos de aquí. Sí. Tengo que revisar más cerca. Bueno, ¿a dónde? Ahí estás. Vamos, podemos pasar por aquí. Yo te sigo. Es un espacio muy reducido. ¿Puedes pasar por ahí? ¿Quién se queda sentado todo el día en el campamento? Muy gracioso. Vamos. Bien, la primera área de expansión debe estar a la vuelta. Si lees bien el mapa... Lo estoy leyendo bien. ¿Lo ves? ¿Aún tienes las llaves? Sí, aquí las tengo. Nada, está vacía. ¡Mierda! Ay, lo siento, ¿no me creías? ¡Claro que te creí! Vamos. Quizá las pusieron en un solo lugar. Hijo. Vamos a revisar la otra. Por acá. Volvamos. Hay que asegurarnos de que no nos faltó ningún túnel. Quiso, espera. Algo no está bien. ¿Qué? ¿De qué hablas? Nosotros no llegamos por aquí. ¿Qué? ¿Crees que estas bengalas se movieron solas? Tal vez me confundí. Ahora, espera un maldito momento. Este es el túnel principal. ¿Qué? Es el túnel principal, ¿ves eso? No seguimos ninguna vía cuando entramos. ¿Qué demonios? Pero estas son mis bengalas, maldición. ¿Cómo es que...? No, alguien nos está molestando. Vamos, por aquí. Espera, aguarda un momento. ¿Quién diablos está ahí? ¡Sal ya! ¡Déjate ver! Esquizo, guarda esa arma. ¿De qué estás hablando? De lo que hablo es... un tiro. Uno. Eso se necesita para que todos los freakers de los túneles vengan por nosotros. ¿No dijiste que estos túneles estarían despejados a esta hora? ¡No! ¡Qué demonios! ¡No puedo disparar! ¡Maldición! ¡Se llevó las llaves! ¡Mierda! ¿Dónde vas? ¡Tiene la
las llaves. ¡Debemos atraparlo! ¡Espera! ¡Vuelve aquí! ¡Maldición! ¡Esto te escapa! ¡Mierda, vuelve aquí! ¡Vamos! ¡Pedazo de mierda, devuélveme las llaves! ¡Debemos atraparlo! ¡Vuelve aquí! ¡Maldición! ¡Eso se escapa! ¡Maldita sea, pedazo de mierda! ¡Vuelve aquí! ¡Vamos! ¡Pedazo de mierda! ¡Vuelve las llaves! ¿Dónde fuiste? Ah!
Hasta ahí llegaron los túneles despejados. Te dije lo que pasaría si disparabas tu arma. ¿Y qué debía hacer? ¿Mandarles besos? Lo que debías hacer es ponerme atención a la otra. Usa esto. Como quieras. De nada. ¿Por qué? Por salvar tu trasero. Si no hubieras huido, no habría necesitado que me salvaras. ¿Listo para terminar esto? Sí, estoy listo. Por aquí. Así que, el brazo de tu amigo. Adi dijo que parecía que alguien intentó quemar sus tatuajes. Fueron muertos, ¿no es así? ¿Cuál es tu punto, Esquizo? Llegó un errante. La noticia se expandió. Los muertos están buscando a dos hombres. ¿Mongrel? ¿Te suena a alguien que conozcas? Bueno, como puedes ver, todavía uso el chaleco. No nos estamos escondiendo, Esquizo. Si Carlos quiere a Boozer, no tendrá ningún problema en encontrarlo. Pero primero tendrá que pasar sobre mi cadáver. Debió ser mucho antes de que se rompiera el pacto. ¿Mucho antes de qué? ¿Sabes qué? No sé ni me importa. ¿Que si maté a algunos muertos en mis tiempos? Por supuesto que lo hice. Y después de lo que le hicieron a Boozer, iré a matar a los malditos hijos de perra. Sí, y Carlos está más loco que cualquiera de ellos. No quieres estar en su lista, hermano. ¿Qué acabo de decir? No me importa y no soy tu hermano. ¿Recuerdas lo que le dije a Iron Mike? Carlos puede irse al demonio. Oye, solo quiero protegerte. Eres uno de los nuestros, ¿no? Sí, es verdad. No te preocupes por mí ni por Boozer. Podemos cuidarnos solos. Justo lo que buscamos. A ver. Ah, bien. Esto tendrá que alegrar al viejo. ¿Qué estás hablando? Ya conoces al viejo, igual que yo. Lo tengo. Gracias. Él piensa que su pacto con los muertos nos mantendrá a salvo. ¿Pero sabes qué? Les importan un carajo los pactos. El único motivo por el que no han venido es porque están ocupados en el norte, destrozando Copeland, Hot Springs. Sí, lo sé, estudié ahí. Entonces sabes de qué estoy hablando. Los muertos vendrán. Y Iron Mike solo va a dejar que eso pase. Va a dejar que esos fenómenos calvos arrasen con nosotros como una maldita marea roja. Esquizo, ¿tú qué sabes? ¿O no? Vamos. Pensé que estaría tan feliz de ver la luz del día. Mierda, otra cosa en la que estamos de acuerdo por segunda vez. Espera un segundo. ¡Sí! ¡Hay alguien allá afuera! ¡Ey! ¡Una moto! ¡Hay alguien adentro! ¡Ey! ¡Se está cagando! ¡Se esconda! ¡Rodeadores! Sí, vamos. Señor, mis chicos. Estos están siendo un poco revoltosos, lo admito. Muy bien, se parece. Los vamos a rodear. Si sale y habla conmigo, bien, los tranquilizaré. Ten cuidado. Sí, no, vamos, te preocupes. Vamos, señor, no le haremos daño. Todo esto es solo un malentendido, en serio. Lo estamos buscando para, pues, que se una a nosotros. Nos vendría bien un poco de ayuda. ¿Qué opinas? Oye, errante, me gusta tu estilo. Tienes lo que hace falta para sobrevivir aquí. ¿Por qué no bajas tus armas, sales y hablamos un rato? Tal vez podamos llegar a un acuerdo. Señor, ¿cómo le va? Si le soy honesta, tiene mis hijos un poco exaltados. Si sale ahora, tal vez pueda comunicarlo, que si no lo mate. ¿Una moto? ¿Una moto qué? Algo no está bien.
Hay algo aquí. ¿Quién es? Hay algo aquí. ¿Es algo? Diablos, eso era una piedra. Le golpeó una piedra. ¡Oye, tú! Algo está pasando. ¡Diablos! Pues, comiencen a buscar. Algo está mal. ¿Qué intentas? ¿Atraer la mala suerte? Oh, no, no lo harás. ¡Atrápenlo! Algo no está bien. Hay algo aquí. ¿Qué encontraste? ¡Alguien la lanzó! ¡Mierda! ¿Quién está ahí? Algo no está bien. No empieces de nuevo con esa mierda. Oye, hermano, pensé que solo querías hablar, supongo. Es lo único que puedo decir. ¡Eso es todo! ¡Quémenlos! Creo que esos eran todos los desgraciados. Sí. Vamos, tenemos que conseguir esa caja de dinamita. Deben haber sido los mismos idiotas que desarmaron las motos. Vieron las nuestras y creyeron que sería muy fácil. Supongo que no fue tan sencillo como esperaban. Oye, odio decirlo, pero tú y yo hacemos un gran equipo. Entonces no lo digas. Oye, hay algo que tengo que decir. Cuando Buser y tú llegaron al campamento y Iron Mike los recibió con los putos brazos abiertos, pensé que era otra señal de que estaba perdiendo la cabeza y volviéndose débil. Ok, ¿cuál es tu punto? Quiero decir que tú y yo estamos del mismo lado. Ahora lo entiendo. Sé que al igual que yo, piensas que si Iron Mike no me hace caso, el campamento no durará ni 6 meses. Ok, sigo esperando tu punto. Mira, ya sé que te tengo harto. Ambos lo sabemos. Pero mucha gente sabe lo que has hecho por tu amigo. ¿Cómo has trabajado para el campamento? Los cambios están en camino. Cuando Iron Mike se retire, por así decirlo, ¿qué tal si tú y yo nos hacemos cargo del campamento? ¿Tú y yo? ¿Dirigiendo el campamento? Eso es de lo que querías hablarme. Escúchame, maldita sea. Escúchame un minuto. Ajá. Mira, tengo muchos amigos en el consejo y están de acuerdo. La mayoría dice que el viejo debe irse. Sí, es tonto porque Ricky nunca lo aceptó. Bueno, ella es igual de débil y Mike que el viejo. Confía en ti. Ese es su error. Uno de tantos. Pues ese no será el mío. Oye, todos hacemos cosas para sobrevivir, Esquizo. Entiendo. ¿Pero recuerdas que te dije que hay límites que no he cruzado? Atacar a un amigo por la espalda es otro de ellos. Mejor un viejo que el campamento entero. Piénsalo bien. Thank you.
Sí, esquizo. Lo pensaré. Rayos, ¿por qué Iron Mike confiaría en ese idiota? No solo eso, hacerlo líder de seguridad. Campamento Lost Lake, responden. Deacon St. John a Iron Mike. Dick, ¿tú, Esquizo, encontraron los explosivos? Sí, Mike, los tenemos. Esquizo está en camino de regreso con todo lo que encontramos. Escucha, Mike, debo decirte... Qué bien, eso es grandioso. No podemos usarlos hasta que encontremos algún cable detonador, lo sabes. Buscaré en lo que tenemos. Mike, escúchame. Esquizo, él... Diablos, ¿ahora qué? ¿Intentaron matarse de nuevo? No, Mike, pero él... Él quiere liderar el campamento, Mike, me lo dijo. ¡Ah, demonios! ¡Lo sé todo! Recuerda, ya te lo había dicho. Esquizo cree que soy un pacifista que hará que nos maten a todos. Sé que ha estado hablando. Mike. Dick, como dije, Esquizo tiene sus propios problemas, pero... Ay, no es que nosotros no tuviéramos los nuestros. Gracias por preocuparte, pero puedo cuidar de mí mismo. Mike, fuera. Ah, diablos. De manera... Sí. ¡Una patrulla de merodeadores! Boozer, ¿estás ahí? Sí, Dick. Acabo de salir de trabajar. Tuve que pasar la mañana transportando cubetas llenas de mierda. Ah, oh, diablos. Maldita sea, Esquizo. ¿Sigues persiguiendo al anero mientras juegas a seguir al helicóptero? Sí. ¿Has tenido suerte en saber qué le pasó a Sara? No, aún no. ¿Cuánto más te darán falsas esperanzas? Él no, él está investigando, eso toma tiempo. Solo no mantengas mucha esperanza, es lo único que digo. Fuera. Oye, pasa por el campamento cuando tengas oportunidad. Necesito hablar contigo. Hola, Ricky. Sí, bien, ahí estaré. Dick, fuera. Esto es Radio Libre Oregon. La verdad les hará la libertad. Hoy, quiero hablar de drogas. Nah, en realidad no me... Mantiene dormidos, desconfiados y silenciosos. En 1996, la CIA fue acusada de comercializar cocaína en Centroamérica. La usó para controlar a las masas, para meter los dedos de los federales en un trozo de pastel global. Y una vez que descubrieron cómo funcionaba esa mierda, bueno, decidieron probar sus objetivos aquí y convertir a los buenos contribuyentes estadounidenses en drogadictos. Usaron aviones para traer cocaína desde Sudamérica. Barriles de esa cosa. Nos engancharon. Nos mantuvieron complacidos. Nos mantuvieron drogados. Nos mantuvieron bajo el talón de sus botas de ricos. Y sí que se beneficiaron de nuestra miseria. Los federales ganaron millones para financiar sus operaciones secretas. Todo mientras destruían el corazón y el alma de este gran país. Pero afortunadamente, por fin, todo eso está en el pasado. Por lo menos para mi gente. Manténganse sobrios y vivos. Soy Mark Copland, de Radio Libre Oregon. No creas las mentiras. ¡Sí! ¿Alguna vez perdiste un brazo, Cope? Tal vez cuando te pase vas a querer una botella de whisky. ¡O dos! ¡O tres! ¡Pero mientras tanto, cállate! ¿Dónde está Boozer? No sé. ¿Cómo que no lo sabes? ¿No estaba contigo? Sí, lo estaba y luego se largó o algo así. Esquizo, ¿qué mierda estás diciendo? ¡Suéltame! Mira, tomó una botella de whisky y dijo que se iba a ir a casa. No sé. Hijo de puta, ni siquiera intentaste detenerlo. ¡Oye! ¡Lo intentamos! Hay que saber cuándo dejar a un hombre irse. Debes saber.
cuando un hombre ya no quiere. Ricky, ¿estás ahí? ¿Qué sucede? Boozer salió hoy, pero no regresó. Mierda. ¿Vas para allá? ¿Necesitas ayuda? No, lo encontraré. Boozer, ¿estás ahí? Boozman. Sí, Dick, estoy aquí. ¿Dónde demonios estás? Está oscureciendo. ¿Dónde estoy? Estoy en crack. Estoy en la granja. Rayos, quédate ahí. Ya voy por ti. Solo quédate ahí. Sí, lo tengo. Es pan comido. Estoy en la granja. Mira, una cucaracha. La cucaracha. Mierda. Bien, aquí está la granja. Aquí es donde Ricky dijo que estaba el equipo de trabajo. ¡Boozer! ¿Estás ahí? ¡Boozman! Bien, aquí está la granja. Oye, ¿dónde está Boozer? ¿Quién? No hay nadie aquí. El equipo de trabajo ya se fue por hoy. No, él sigue aquí. El tipo grande con un solo brazo. Sí, sé a quién te refieres. Se dirigió hacia allá, hacia esa vieja casa de campo. Pensé que estaba dando un paseo. O sea, si lo ves, dile que se quede aquí. Háblame por radio a mí o a Ricky. Claro, amigo, lo que digas. ¡Boozer! ¿Estás ahí? ¡Boozman! ¿Dónde demonios estás, Boozman? Skizo dijo que tenía una botella de whisky. ¿A dónde iría a tomarse una botella de whisky? A una de esas casas de campo. Puedo usar esto. Tiene que ser aquí. ¡Boozer! ¿Estás aquí? No está aquí. Estas son las huellas. Este parece un buen libro para leer. Muy bien, ¿qué tenemos aquí? Una botella vacía de whisky. Espera un momento. ¿Una caja de cerveza?
Espera, no, no es por aquí. Bien. Aquí es. Bien, veamos. ¿Qué está pasando aquí? Ah, aún lo tengo. Una botella de cerveza está vacía. Se dirige hacia allá. Maldita sea. Esquizo tiene razón. Va a casa. Va a pie. No pudo haber ido lejos. Ah, necesitaré mi moto. Ser Guzmán. Hola, Dick. ¿Cómo te va, hermano? Dijiste que estabas en la granja. Acabo de salir y no estabas en la granja, Boozer. La otra granja. Dick, yo fui a la otra granja. Mira, encontré cervezas, así que pensé en dar un paseo como paseo al atardecer, así que caminé a la otra granja. El viejo McDonald tiene una granja. ¡Mierda! Rayos, Boozer, ¿qué estás haciendo? ¿Hacia dónde? Más botellas de cerveza. Vacías. Unas huellas. Bien, entonces no estás en el establo. Una casa de campo, sí. Eso es como un establo. ¿O no? Bien. Revisemos. Boozer, ¿estás aquí? Guzmán. Arriba. Bien, ¿ahora dónde? Otra habitación. ¿Qué tenemos aquí?
otra botella de cerveza. La cama está mojada. No voy a preguntar. Boozer, ¿dónde estás? ¡Buzz! Dick, pensé que vendrías. Mira, tómate una cerveza conmigo y vamos a pasear. Boozer, ¿dónde estás? Solo revisa y dime qué ves. ¿Qué hay cerca? Dame un punto de referencia. ¡Ya te dije! ¡Mira esa mierda! ¿Qué cosa, Boozer? ¿Qué ves? El camino, vaya, solo desapareció. Como si alguien hubiera venido y, no sé, arrasara con él. ¿El camino desapareció? Oh, sí. Como si alguien hubiera venido y arrasara con él. Desapareció. Estaba caminando y caminando y... ahora desapareció el camino. ¿A dónde? ¿A dónde vas, Boozer? A casa. Ahí es a donde voy. A casa. Quédate ahí. Quédate donde estás. Agáchate. Quédate escondido. Espera a escuchar mi moto. Ya voy. No me esconderé de nadie. Me voy a casa. Dick, a casa. Misión, Boozer. Otra botella de cerveza. Tengo que revisar más cerca. Debe ser él. Bueno, ¿a dónde? En marcha. Aquí. Ahora me perteneces. Huellas de botas. Vengo. No puedo llevarlo sin mi moto. Boozer, ¿estás ahí? Me estoy acercando. Yo seguí tus huellas, justo como me enseñaste. Boozer, vamos, amigo. Quédate quieto, ¿sí? Salgo tarde para caminar. Dick, ¿cómo estás, viejo amigo? Boozer, ¿a dónde vas? A casa, ya me voy para mi hogar. No podemos volver a la montaña, O'Leary. No voy a la puta montaña, O'Leary, voy a Farewell. Mierda, vamos, tengo que llevarte. No te lo recomiendo. ¿Ahora quieres golpearme? Bien, fórmate detrás de ellos. ¡Adelante! ¿Esto es todo? ¿Así es como acabaremos? Espérate, no lo creo. ¿Boozer? ¿Eh? Dick. ¿Boozer? La noche en que tu mujer murió. ¿Qué fue lo que te dije? La noche que yo... ¿Qué fue lo que te dije? Te encontré completamente ebrio de whisky. Ibas a embriagarte hasta morir. ¿Qué fue lo que te dije? Tomaste una botella y te la tomaste de un trago. Fue mucho whisky. Y me dijiste que si yo iba a tomar hasta morir, tú harías lo mismo. Eso hacen los hermanos. Y como dije, Boozer, ¿esto es todo? ¿Así es como acabaremos? Está bien, larguémonos de aquí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya voy! Bueno, entonces ve más rápido. ¡Ah! Carros destrozados. ¡Sí, los veo, Boozer! ¡Ah!
Blinkers! ¡No, sí los veo, mujer! ¡Ese fue el último! ¡Estaremos bien! Lo sé, lo supe desde el principio. Oye, Dick. ¡Buser, escucha! Yo solo quería decir gracias, amigo, en verdad. ¡Buser! Solo escucha, maldita sea. Viniste aquí y salvaste mi trasero de nuevo. Te debo una, hermano. Te debo una. No, Buser, yo te debo... Está bien, escucha, si no fuera por ti, yo habría muerto hace mucho tiempo, o peor. Pensé que habías dicho que no había nada peor que estar muerto. Sí, bueno, me equivoqué. Hay alguien en la entrada. ¿Qué tal, es Deacon? ¿Estarás bien? Ah, claro que sí. Escuché que hay una litera clamando por mí. Oye, ¿crees que los Freakers recuerden algo? Dick, ¿cómo está mi casa de recompensas favorita? Tú sabes. ¿Qué tal te trata la vida, Blair? Oye, Dick, ¿puedo preguntarte algo? ¿Puedo detenerte, Blair? ¿En serio puedo? No. Escuché que hubo una gran pelea entre Esquizo y Iron Mike. ¿Tú sabes qué está pasando? Escuché cosas como que Esquizo quiere apoderarse del campamento. Es un desastre. Solo, mira, no creas todo lo que escuchas. Hay algo llamado noticias falsas. ¿Has escuchado sobre eso? Aléjate de eso, ¿sí? Así te mantendrás cuerda. Oye, ven más seguido. Te extrañamos. Dick, ¿lo encontraste? Sí, Ricky, lo encontré. ¿Cómo está? Bueno, digamos que mañana tendrá una resaca tremenda. Una resaca. Lo recordaré cuando pase a verlo a las 6 de la mañana. Sí, gracias a Dios. Se lo merece. Dick, me alegra que esté bien. Oye, Ricky, yo quiero pedirte un favor. Sí, ¿qué pasa, Dick? Ah, es sobre el brazo de Buser y el garfio que hiciste. Para él y es genial. Pero, ¿no crees que sería mejor si, en lugar de un garfio, no lo sé, tal vez fuera algo como un cuchillo, una espada o algo? Oh, espera. Ayuda, por favor, gracias. ¿Entonces? Siento mucho escuchar eso. Entonces, ¿tú quieres que haga una prótesis afilada para Buser? Sí, creí que lo animaría, lo haría sentir más como... ¿Quieres que lo convierta en un arma? Yo no lo pondría de esa forma. Solo te estoy jodiendo, Dick. Creo que es una excelente idea. Revisaré algunas piezas y te diré por radio qué necesito. ¿Sí? De acuerdo. Ok. Dick, gracias a Dios. Ricky, ¿qué pasa? ¿Conoces a un hombre llamado Joshua Harper? ¿Harp?
Sí, lo conozco. Nunca confié en ese hijo de puta. Él traía puesto un pañuelo negro en la cabeza como si fuera un maldito hipster o algo así. Sí, bueno, tus instintos son muy buenos. Le disparó a Dan Lane por la espalda por un juego de cartas y huyó. Ay, rayos, ¿dónde está? Una patrulla lo vio yendo hacia el sur. Estaban muy asustados para acercarse. Supongo que se encontró con un grupo de errantes. En verdad, necesito tu ayuda en esto. Bien, me encargaré. Marqué el lugar donde lo vieron en tu mapa. Gracias, Dick. Hoy tengo cosas muy buenas. Oye, vos. Ven a revisar después. Pronto tendré cosas nuevas, así que ven. Harp y sus hombres se dirigen al campamento Creek. ¿Seguro que puedes con esto? ¿Tú qué crees? Bueno, solo preguntaba. Lost Lake fuera. ¡Disparos! ¡Qué demonios! Mike, como dices, yo no pregunto. Di con fuera. Bien, ¿qué necesito? ¿Necesito una cuchilla o un tubo metálico? Chatarra. Ah, rayos, Ricky. ¿Tubo metálico? No puede ser cualquier tubo metálico, ¿sí? Tengo que encontrar uno en una zona de construcción. Espera un segundo. Había una casa de construcción en Marion Forks. Apuesto a que puedo encontrar algo ahí. ¿Lo encontraste? ¡Sí! ¡Escuché disparos! No, bueno, sí, hay una turba que llegó a él antes que yo. ¡Rayos! Bueno, tráeme su pañuelo. Los amigos de Dan quieren pruebas de que Harper está muerto. Sí, está bien. Bueno, puede que esté un poco destrozado. Bien, está bien, claro, sí. Tengo. ¡Ah, diablos, qué desastre! Yeah.
Bien, hora de hablar con Ricky y que actualice mis créditos. Lucifer, ¿estás ahí? Habla Dick. Debe estar durmiendo. Dick, ¿eres tú? Mierda, lo siento, amigo. No. Hermano, después de acabar todo el día, básicamente me desmayo cuando llego. ¿Qué quieres? Solo quería ver cómo estabas, hermano. Me aseguro de que no desaparecieras en otra caminata nocturna con una horda. Oye, no te preocupes por mí. Por lo que parece, eres tú quien está disfrutando un paseo. Bueno, tengo que dormir. Hablamos luego. Fuera. Oh, solo cerraré los ojos un momento. Está bien, muy bien. Vamos. Con esto. Mierda. ¿Sabes cómo arreglarlo? Mi esposo coleccionaba herramientas, así como yo coleccionaba zapatos. Ojalá tuviéramos algunas de esas ahora. ¿Necesitas ayuda? Se acumula todo. Estaré aquí.
aquí hasta tarde. Trata de hacerlo en un día o dos, ¿quieres? Solía ser policía en Fairwell, lo creas o no. Podrías pensar que nos iría bien con el entrenamiento, el equipo y todo.